Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Hay alguien que se le ha ocurrido decir que los gordos no entrarán en el reino de los cielos. Yo creo que dejémoslo como broma, porque si Dios quiere que todos los hombres se salven, como nos dice el evangelista San Juan, entonces no es verdad que solo Dios quiere que los flacos se salven. Pero valga la expresión, valga el comentario, porque sí es verdad que solo los flacos van a entrar en el reino de los cielos. Y en este evangelio, Jesús verdaderamente nos da los consejos para poder, mientras uno va por el camino, mantener la dieta y, por tanto, estar en el camino de poder entrar por la puerta estrecha. Hoy, como ustedes se comportan, uno los ve cuando va por el supermercado. Al menos las pocas veces que yo voy por el supermercado, siempre me encuentro con la misma escena. Tú vas por los pasillos buscando el alimento que deseas y te encuentras a las personas que agarran las cajas, agarran las latas y siempre están mirando cada uno de los productos y terminan decidiéndose después de un buen rato, una vez que ven cada una de las características que tiene. Hoy en día todos los productos te dicen así: nuevo, new. Y la verdad, estás viendo el mismo producto de siempre, pero te lo presentan de una manera diferente. Si vas por ahí por la fruta, hoy ya hasta en la fruta te dicen: es orgánica. Antes la fruta no tenía tantos problemas, siempre se decía: la fruta es muy sana. Pero ya hoy hasta la fruta puede no ser sana, tiene que ser orgánica. Te encuentras los pasillos también dedicados a todo el tema de los dietéticos, porque no pueden tomar azúcar. O inclusive encuentras que los productos te dicen: pues low carb, zero fat, zero trans fat. O también te encuentras hoy que dicen low sodium, es decir, bajo en sodio, bajo en grasa, porque hay una preocupación excesiva, casi casi hasta loca, por no engordar. ¿Será por eso de que los gordos no entran en el reino de los cielos? Pero yo creo que Jesucristo, cuando en este evangelio nos dice eso, nos quiere antes decir otras cosas. ¿Y cómo entonces prepararnos para el camino? Jesús nos dice en este evangelio el primer consejo para el camino: no echemos lo santo a los perros, ni tampoco echemos las perlas a los cerdos. Y además nos dice: no sea que los pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Una palabra muy extraña: no echar a los perros las cosas santas, ni tampoco las perlas a los cerdos. Se me ocurre explicar aquí lo que dice Jesús de esta manera. Cada uno de nosotros piensa muchísimas veces, por no decir todas, en hacer las cosas por una razón. ¿Y cuántas de esas veces nosotros empezamos a hacer las cosas para que nos vean, para que diga la gente: oh, fulanito, qué bien reza, oh, fulanito, cómo va a misa, oh, fulanito, qué servicial es, oh, fulanito, qué caritativo, qué bondadoso, qué amable? ¿No será que cuando tú te dejas llevar por estas intenciones, es decir, por querer hacer las cosas para aparentar, para quedar bien, entonces las cosas santas se las estás echando a los perros o a los cerdos las perlas? Pienso que sí. Tú y yo a veces podemos obrar así, debiendo obrar por amor a Dios, debiendo hacer las cosas para que Dios nos premie, debiendo entonces estar desprendiéndonos de todo lo que es la vanidad, la soberbia, el orgullo. Pero también
podemos estar echándole a los perros y a los cerdos las cosas santas y las perlas cuando nosotros nos dejamos llevar por las pasiones? Sí, porque debiendo ser muy amables, debiendo ser muy bondadosos, tratamos a las personas a lo mejor con enojo, con desenfado, con agresión. Todos parece que tienen la culpa de lo que a mí me pasa, y a todos les echo la culpa y contra todos me meto. Mis hijos son unos tales por cuales, mi esposa es una tal por cual, el empleado es un tal por cual. Total, que a nadie contento, ni nadie me contenta. A veces parece que nacimos enojados, parece que andamos descargando porque no hay nadie quien nos aguante. Y yo diría que a veces ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos. ¿Por qué? Porque andamos dejándonos llevar por las pasiones. Es decir, andamos engordando o queriendo engordar, queriéndonos buscar solo a nosotros mismos. Y el egoísmo es lo que pasa, nos hace engordar, al igual que el orgullo y la soberbia, engordar. Y de este tipo de gordura espiritual es precisamente de la que hay que privarnos. Por tanto, ya casi estamos dando la respuesta a la última lección, pero vamos a dejarla para el final. Porque Jesús enseguida nos viene a decir que debemos tratar a los demás como queremos que los demás nos traten. Este es un consejo maravilloso para el camino. Realmente, si todos nosotros supiéramos poner en práctica este consejo, que además Jesús dice que es el resumen de la ley y los profetas, es decir, es el resumen de todo lo que Dios ha querido inspirar desde Moisés, que es la ley, hasta todos los profetas, el último que es San Juan Bautista. ¡Qué hermoso! Buscar el bien de los demás. Esta es una ley maravillosa. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Nosotros a veces hacemos alrededor nuestro todo lo que nos da la gana. Ah, pero eso sí, que no nos toquen. Nos reímos de todos, pero que no se rían de nosotros. Ofendemos a todos, pero que no nos ofendan. A todos queremos pedirles que nos sirvan. Ah, pero cuando nos piden algo a nosotros, no, estoy ocupado. Como que a veces no somos tan justos. Como queremos nada más ser el centro y que todos nos sirvan y nosotros no servir a nadie. Casi como que tenemos el complejo de reyesuelos. Además, reyesuelos maluchos. Ese consejo que Cristo nos da, no hagas al otro lo que no quieras para ti, o trata a los demás como los demás quieres que te traten, es maravilloso. Trata a los demás como los demás quieres tú que te traten. Es bien sencillo. Cuando tú te dedicas a servir a los demás, cuando tú te entregas y te desvives por los demás, ni siquiera te tienes que preocupar de que te sirvan. Tú encontrarás en ello la respuesta. El que sirve siempre encuentra alguien que le sirve. Aquel dicho que por ahí escuché algún día, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿qué verdad es? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque en esta vida los egoístas nunca triunfan. Parece que triunfan. Pero en esta vida solo triunfa el generoso, el que piensa en los demás. Y en la otra también entra por la puerta estrecha el que piensa en los demás. Porque cuando tú estás pensando siempre en los demás, pues parece que no tienes nada. Parece que te desprendes de todo. Sí, y estás así muy flaquito. Porque no tienes nada, pero te dan todo. Esta es la vida maravillosa que Cristo vino a instaurar en este mundo. Esta es la vida maravillosa que Cristo quiere instaurar en tu corazón. ¿Verdad, queridos hermanos, que cuesta, sí, ser desprendido? Pero qué gozo tan maravilloso se experimenta cuando todo mundo, en un hogar, por ejemplo, está pensando en servir a los demás. Cuando en una comunidad religiosa todos piensan nada más en los demás. Por eso Santa Teresa decía que si el cielo en la tierra puede existir, eso es el Carmelo. Si el cielo en la tierra puede existir, ese es el Carmelo. Es decir, el convento de las Carmelitas donde se vive el amor. Pero el cielo también puede estar en cualquier hogar. Conozco hogares donde hay algunos hijos que ya tienen su edad y no se casan. Y no quieren salir de la casa. Porque los tratan tan bien sus papás y se vive tan bien en esa casa que el hijo se siente tan cómodo, tan feliz, que no quiere encontrarse solo en la vida. ¡Qué maravilla! El cielo en la tierra. Cuando uno cumple este consejo para el camino, no hagas al otro lo que no quieras para ti.
Y mientras vas por el camino y vas haciendo con el otro justamente lo que tú quieres que después él haga contigo, es decir, tú te dedicas a él y le sirves, entonces te vas desprendiendo de todo, te sientes tan ligero de equipaje, te sientes tan flaco, vamos a decirle así, en tu vida no hay ninguna gordura espiritual, entonces vas por el camino, sí, estrecho, si quieres tú decirlo, estrecho, pero qué contento. Yo he escuchado a muchas personas que el médico les manda que enflaquen, sí, porque ya las piernas no pueden con esa masa de grasa que uno lleva dentro. El peso va ahí encima y las piernas pues no pueden. Y el médico les dice, oiga, enflaque por su bien. Y cuando empiezan a enflacar, pues se sienten tan ligeras y tan cómodas y tan a gusto que dicen, oh, qué feliz habiendo perdido peso. Pues en la vida espiritual también sucede lo mismo. Qué feliz se siente uno cuando ha perdido todo ese peso del orgullo, de las iras, de las pasiones desenfrenadas, de esa envidia, de ese rencor, de ese resentimiento. Y cuando tú te vas desprendiendo de todo eso, entonces vas ligero de equipaje, flaco espiritual. Desde luego que entrarás por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha, ese camino angosto, es el que conduce a la vida. Al final de la vida, no nos llevamos nada, solo nos llevamos esas buenas obras de desprendimiento, esas buenas obras por las cuales tú siempre piensas en el otro, buscas el bien del otro, te desvives por el otro. Qué hermosos los matrimonios, cuando el marido está pensando en la esposa y se desvive por ella. Qué hermoso cuando la esposa solo está pensando en el marido y se desvive por él. Qué hermoso cuando los hijos solo están pensando en sus papás y se desviven por ellos. Qué hermoso los papás cuando solo están pensando en sus hijos y se desviven por ellos. Desvivirse por los demás es una maravilla. Decía el poeta Tagore, soñé que la vida era felicidad. Me desperté y vi que la vida era servicio. Me puse a servir y vi que en el servicio se encuentra la alegría. Así es en el cielo. Si por la vía estrecha ya vas caminando y por la puerta estrecha entonces vas a entrar, qué feliz, te digo ya desde ahora, te debes sentir viviendo para los demás. Así es de que, ¿verdad que sí? ¿Los flacos entrarán en el reino de los cielos? Sí. Pero el flaco que se desprendió de toda la gordura espiritual que a veces vamos creando en nuestra alma cada día. Desprendámonos de nosotros mismos, olvidémonos de nosotros mismos y vayamos, sí, hermanos, al cielo para entrar a gozar del Señor. Por la puerta estrecha, sí, pero a gozar del Señor para siempre.